Con la alfabetización de miles de personas de San Juan que no sabían leer ni escribir, el programa Quisqueya Aprende Contigo es catalogado como un éxito en esta provincia. Y que hoy podemos decir que hemos certificado a personas que saben leer y escribir por alrededor de 31 mil personas. Eso es un gran trabajo de todos y de todas. Anteriormente, ustedes firmaban con unas cruces. ¿Dónde se ven las cruces? En el cementerio nada más. ¿Verdad que sí? Cada uno de ustedes tiene un nombre y un apellido. El senador Félix Bautista, coordinador de la Junta Provincial del Programa, destaca los avances logrados con la ejecución del mismo. En términos porcentuales, estamos muy por encima de las demás provincias del país y yo estoy seguro que muy pronto, compañero Lidio, San Juan será declarada la primera provincia libre de analfabetismo en la República Dominicana. También el director general de Programas Especiales de la Presidencia, Lidio Cadet, resalta los beneficios que ha traído este programa en la vida de cada persona alfabetizada. Vivía en el oscurantismo, pero dejaste atrás esa etapa que no podías reinar en tu vida y hoy tienes la dicha y la suerte de tener la capacidad de leer y escribir. Con expresiones de alegría, estas personas agradecen que ahora puedan comunicarse con mayor plenitud porque saben leer y escribir. Estamos agradecidos, yo era una persona brusca. Ya yo voy ahora para las primarias y agradezco a ese programa que el licenciado Danilo Medina puso en ejecución. Antes era metido en una casa de familia porque no sé nada y quiero salir adelante con Dios. El deseo de superación de estas personas demuestra una vez más que cuando se quiere, se puede. Desde San Juan de la Maguana, okay. Natalie Rosado, Noticias 23.